Hola, mis amores, como dice la tía, me voy a tomar la libertad de enseñarles este corto video para que vean cuál fue el día domingo del tío. Miren, para empezar, pues la tía se fue a... Le di el día para que se fuera a distraer un rato, pero no contaba que me iban a dejar esta criaturita, así de chiquita. Su peor trabajo que tiene la criaturita esta es cambiar el pañal. Ese es el trabajo que me ha dado más. Cambiarle el pañal. Otra. Pues ya me lo llevé a la tienda. Le compré una ropita, una cobijita. Mire, le compré este para su cabecita y esta cobijita. Le compré un poco de ropita porque la de él no le quedaba, le quedaba grande. Le compré una más chiquita. ¿Verdad? Que esté más chiquita, le compré esta. Y le compré este biberón. Esta mamila es para los cólicos, pero está muy demasiado grande, así es de que no se la pude dar. Le compré para calentar sus wipers porque estaban muy, muy fríos. Y ahora que ya se viene el frío, pues para que los mantenga calientitos, se la recomiendo. Este aparato está muy bueno. Le compré su chupón, como pueden ver, y pues aquí es donde le hago su lechita porque esta le quedó muy grande. Me compré mi líquido para las manos, para desinfectar. Le compré este regalito a la tía porque en esta época este es su personaje que le encanta. Y me compré dos máscaras, esta y esta que traigo puesta. Y aquí pues ya le lavé una ropita y le estoy doblando su ropita. Le compré unas lucecitas aquí a la tía para decorar, para que al usarle donde va decorando. Aquí en la cocina le quiero mostrar otras lucecitas que le puse. Espero le guste, le quiero dar esa sorpresa. Que aparte de cuidar el bebé, todavía me puse a decorar la casa. Estas lucecitas de ahí donde va decorando, me falta acá esta pared. Y me falta aquí enfrente ahí de la puerta de entrada ponerle más lucecitas, pero pues con el bebé no puedo. Pero miren, realmente lo que... Esta es una experiencia muy bonita. Esta es una experiencia muy bonita. En quedarse uno en casa y llevarlos la labor de las amas de casa, los que estén casados y tengan su esposa. Llevar el control de una casa, de cuidar a los niños, es un trabajo muy enorme, muy grande, que así nos aprendemos, con esta experiencia aprendemos, agarren el consejo, aprendemos a valorar más a nuestras esposas, aprendemos más a comprenderlas, a entenderlas, que no es fácil. Yo con este día, créanme lo que estoy, pero deshecho, porque cuidar un bebé, hacer de comer, atender la casa, no es fácil. Es un trabajo muy duro y créanmelo que solamente el que lo realice, no es fácil, pero el que lo realice y lo haga como yo lo estoy haciendo, créanmelo que no es nada fácil. Oh, mire, le compré su taza de Mickey Mouse para que caliente su café. Esta le prenden aquí y ya calienta su café. Ya se lo mantiene calientito para que no se le enfríe a la tía cuando haga sus en vivos con ustedes, amores. Espero les gusten estos regalitos y si no, pues lo que sí me dejó su casa bien ordenada. Yo se le he desordenado un poco, pero espero no se moleste la tía, ¿verdad? Ahora vamos para acá porque dejé solo al bebé y ya me olvidé que tenía el bebé pequeño. Pero miren, estoy cuidando un bebé de 8 días de nacido. Ustedes saben que esa no estaría fácil. Miren, cuando lo llevé a la tienda, aquí duré casi una hora acomodando este car sealer en el carro porque la verdad no tenía idea ni cómo iba. No tenía una idea y ya como pude lo puse, le digo. Pero bajarse en la tienda, ir de compras, como lo hacen,
muchas amas de casa, mis respetos, con un car seat, ir a comprar los alimentos o lo del día para la casa, no es nada fácil, amigos. No es nada fácil. Yo no me acordé de que tenía hambre, no me acuerdo que tengo sed, nada. Me enfoco nada más en la criaturita y en que esté todo bien. Pues aquí me quedé nada más con mi hijo, es el que me está grabando. Me está haciendo el favor, ya saben que no habla mucho español, pero él me está grabando este pequeño video para que vean que también el tío elabora en la casa. No lo hago seguido, pero sí sé lo que es ser un ama de casa, que no es trabajo fácil. Es el trabajo más difícil del mundo. Yo prefiero trabajar 15, 16 horas a ser un ama de casa por 3, 4 horas. Es un trabajo muy duro. Valórenlo, valórenlo. Y pues aquí miren, sigo doblando ropita, porque pues, como les digo, le lavé su ropa y allá tengo otro canasto. Le fui a comprar sus baterías a los mecedores para que el niño no llorara, porque cuando se ponen eso, olvídense. Nomás que pues la tía ya se tardó, ya se dilató, a ver si pues le dije que se tomara el día, más no la noche también, porque créanme lo que, a ver si no me llega en 2-3 días y ese ya sería abuso con el bebé. ¿Qué voy a hacer con él? Digo, anda como a 3-4 horas de aquí de camino y se fue con mi nuera, se fueron. Y pues aquí me dejaron el bebé. Pero no me dejaron al más grandecito, me dejaron al mero bebé, al de 8 días de nacido, comprendan ustedes. Sí lo hicieron como para calarme, a ver hasta cuándo aguantaba, yo creo. Pero ya ven, ya ahorita ya qué horas son y he aguantado todo el día. Aunque miren, estoy sudando, tengo el aire prendido y estoy sudando, pero de nervios, porque sí me pone muy, muy nervioso. Y a ver si cuando se sube este video lo ve la tía y se viene encarregada y me ve lo que estoy haciendo, porque la verdad, les voy a dar un consejo. A su esposa, cuando les diga que están cansadas, que se sienten mal, compréndanlas, porque es la verdad. Yo ahorita quedé como si hubiera trabajado 7 días sin parar, 14, 15 horas en mi trabajo. Con un solo día nada más, y tal no lo termino. Porque tal me queda... Lo más difícil de este bebé es cambiarle el pañalito, es lo que se me ha hecho más difícil. De lo demás todo está bien, pero cambiarle el pañal sí es difícil para mí. Pero miren, pues yo creo que, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Ustedes qué piensan, mis amores? ¿Creen que sí lo estoy haciendo bien? Y pues miren, aquí le, miren, nada más la pequeñez que le fui a comprar. Pues ahí le agarré estas pequeñeces porque lo de él, si no le quedó. Y pues miren, esto fue todo lo que les fui a comprar. Espero que pues me dejen un buen comentario, a ver si lo hice bien. A ver si como baby city sí pasé la prueba. Y si no, pues ni modo, ahí será para la otra. Pero yo creo que le estoy poniendo todas las ganas del mundo para hacer lo mejor, ¿verdad? Y pues el trabajo, más que nada, no nomás es de la mujer, no nomás es de ella, también de uno, porque pues uno participó también en el bebé, ¿no? Tiene que uno participar también en cuidarlo, educarlo, darle de comer, que todo esté bien, darle unos buenos principios, un buen hogar para que crezca saludable, sano. No nomás es decir, vamos a tener un bebé, no. Un bebé se lleva trabajo, educación, disciplina, más que nada pues se lleva armonía en un hogar para que él crezca sano y con buenos principios, con buenos modales, que sea un ser humano aquí en la tierra que va a dar algo a la humanidad y no va
hacer lo contrario, ¿verdad? Así es de que, pues tratamos de hacer lo mejor y aquí, pues, ustedes comenten si la estoy haciendo bien y creen que la tía qué va a opinar, que sí me va a dar un 10 o me va a decir, no te vuelvo a dejar al niño, está bien, lo voy a aceptar, que no la hice bien, pero pues yo estoy haciendo lo mejor que se puede. Miren, mírenlo, ya se me enojó, como verán, este es mi trabajo. Ahora tengo que, miren. Papá, ya. Miren. Ya. Bien. O sea que, miren cómo cuido al bebé. Ya su abuelito está bien deshecho. Ya, y ahora sí ya. Saben de que ya no quiero más nietos. Miren, ya tiene hambre. Como verán, ya quiere comer. Ahorita le voy a ir a hacer su biberón para que lo que le gusta es mucho su chupón, también tenerlo en la boquita. Miren, el chupón ya abrió los ojitos, miren. No quiere chupón. No, se me enoja. Pero créanme lo que lo estoy cuidando con mucho cariño, mucho amor y pues es mi adoración también. Y pues yo lo puedo cuidar hoy y pues hasta que Dios me preste vida, pues lo seguiré haciendo. Ya cargué a todos mis hijos, ahora me toca cargar a los nietos. Que nunca creí que iba a cargar a los nietos, pero mírenlo, cómo se me pone rebelde. Ahora sí se enojó feo. A ver, chuponcito. Ya. ¿Ven cómo se enoja? Esto es lo que sí me pone pero súper estresado. Ya agarró ese chupón, miren. Así con su. Miren, lo que le compré es el chupón. Pero creo que el tigre está más grande que el chupón. Miren. Bueno, pues. Ahí para que comenten y le comenten a todos que también cuido bien a los nietos. Y pues aquí. Quiero los malos y buenos comentarios. Yo sé que van a decir que a lo mejor soy mandilón, abuelo mandilón, que no. Pero pues me gusta. Ahí ustedes digan si lo hice bien, si lo hice mal o si me merezco cuidar al nieto. Yo creo que sí. Yo sí me lo merezco. Y pues es mi mayor anhelo y bendición que tengo. Así es de que me despido de ustedes ahorita y pues espero que la tía vea pronto este video, ojalá y se suba rápido para que se venga rápido también, porque si no, sí la tía va a tener problemas. Hasta luego, nos vemos, espero les guste este video y espero no sea el último, después me van a ver. Bye, mis amores.